cuando aprendan a vivir en una civilización de paz, estableceré mi reino en este mundo, donde no habrá maldad ni dolor y vida eterna. Jesús. Como mi firma no es conocida, debo identificarme. Pío Guadalupe Guadarrama González. Cuando mi hermano Antonino me dijo, en la Unión Soviética están diciendo que Washington y Nueva York serán dos montoncitos de ceniza. Le dije, pero los Estados Unidos no son mucho. Moscú y otras grandes ciudades de la Unión Soviética serán otro montoncito de ceniza. Pero eso no es una guerra, eso es una catástrofe mundial. Y los puse como hermanitos con una carta para los dos. Fui a la embajada de la Unión Soviética y fui a la embajada de los Estados Unidos. Y me dijeron, ahora mismo reciben esto. Esa gente se inspiraron en el contenido de esa carta. Gran parte de ese material que tenemos y que cuidamos celosamente para la salvaje destrucción, lo utilizaríamos para la educación, la paz y el progreso. Si yo no vendo un kino, tendría que decirle a la gente, dame un bolívar para lavar la camisa. Es mejor vender un kino que pedir un bolívar. Siempre he dicho, bueno, Dios, si yo estoy contigo, Señor, cúbreme con tu manto santo, protégeme y líbrame del enemigo, porque así como existe Dios, existe el diablo. Este tipo de trabajo, uno conoce muchas personas, en especial muchas mujeres. Buenas noches, corazón. ¿Cómo estás? ¿Me da una cruz social, mi amor? ¿Me toca la parte? Señor, ¿me lo puedo acompañar aquí adelante? Mujeres aplicándole a uno. Hola, corazón, un cafecito, por favor. Este realmente es mi vicio. ¿Qué más me gusta de mi trabajo? Bueno, este momento de soledad. Y la meta es que uno, así como uno sale vivo de su casa, ¿verdad? Regresar vivo a casa.
Me voy por un sitio y ellos se van atrás mío. Se no me abandonan. Ñoño, ese Ñoño duerme conmigo. Y el papá duerme en su ranchito. El papá me lo trajo uno del Cenia. Es una mierdita así chiquitica. Ya tiene 3 años y medio conmigo. Y el otro es el hijo. Ñoño, mira, mira. Como a este le cayó una tabla encima, a él, lo dejé para no regalarlo. Pues tenía su patita así, entonces me íbamos a regalar, entonces me dio el sentimiento de no valerme. Ya que con mi perrito mejor, con su patita así, porque de repente lo veo por el mal tirado, me quedé con mi perrito. Para que se me acerquen, eso es triste. A no le gusta que se me acerquen. Ellos tienen una biblicación que tiene por dentro, que cuando viene la gente mala, ellos se le van encima. Pero cuando viene la gente buena, ellos se calman. A mi vida, eso es como mis hijos. Esos son como mis hijos. Para arriba y para abajo con ellos. Yo no me desamparo a ninguno de los dos. Donde voy van ellos. Porque el dinero no vale, cada día vale menos. Estamos en Venezuela, me siento decepcionada, triste. Ese es mi sueldo, pues yo lavar y comprarme mi caja de cigarro. Cuando yo trabajaba, yo con un mes de mi sueldo, me compré un Volkswagen usado. Al final, cuando cuentas, realmente no te alcanza el dinero. No puedes pagar nada con eso. Tú la metes en el monedero y lo que te hacen es peso dentro de la cartera. Siempre completo con los que me quedan en el monedero. Y ya las alcancías, fíjate, la mía ya no es de moneda, la mía es de billetes. Yo reviso mi cartera y separo las monedas, los billetes y los de 5 bolívares que son para ella. Con una locha me compraba yo un cigarro. No, las monedas no las aceptan en casi ninguna parte. Las monedas de 10 céntimos es una grosería. Y eso es dinero, 10 céntimos es dinero. Si no, no existieran las monedas. Todos los años he guardado, durante un año, una moneda específica. El año anterior eran 2 bolívares, pero este año son 5 bolívares. Pero para el próximo año, 2014, guardaré los billetes de 10, porque me doy cuenta que con los de 5 ya no se hace nada. Mientras que estábamos acá, de repente vemos un sonido. Llegaban unos camiones, volteos, motos, carros, camionetas llenas de gente, todo con pancartas de Nicolás Maduro. Y de repente vemos que se detienen y que se paran en la parte de allá. Una compañera que tiene la cámara, estaba tomando fotos, sale por aquel lado. Cuando intentan quitar la cámara, esta compañera la agarra por los cabellos y le dan una golpiza. Ya nosotros las cosas ahí cambiaron y salimos corriendo. Y ya hay un momento que toda la gente perdió el miedo, perdimos el miedo, y aunque ellos eran más, logramos acordonarlos y acorrerlos.
dijimos, bueno, muchachos, llegó la hora. ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones. O resistimos y que pase lo que Dios quiera que tenga que pasar, o nos vamos y la imagen al mundo y al país y a la gente va a ser, tuvimos miedo. Esto es un mensaje y es lo que va a ocurrir el domingo de las elecciones. Si permitimos que esto pase acá, no vamos a poder evitarlo el domingo. Pero mucho más de eso, no vamos a poder evitar que la gente tenga miedo de enfrentar y a salir adelante y a vencer ese miedo el día domingo. Y eso fue lo que hicimos, nos mantuvimos y los miramos con mucha firmeza y le dijimos, aquí estamos. ¡Golpista y terrorista! ¡Golpista! ¡Golpista! Vamos a pensar que podemos hacer esta vaina ya y que podemos reconstruir, pues. Me gustaría recuperar a esos amigos que he perdido porque están vestidos de rojo y porque creen que soy un traidor. Y eso me gustaría hacerlo, ¿sabes? Llamar a un amigo y decirle, coño, mi pana, bueno, algunas se ganan, otras se pierden, pero ya pasó. Ahora ganó Venezuela y ya no hay necesidad de seguir peleando. Vamos a unirnos, vamos a tomar una cerveza, una birra, un café. Vamos a jugar fútbol, que me gusta tanto, ¿sabes? Eso quisiera hacer.